Lucio Mancilla es un escritor ameno, un típico producto de la época, en todo sentido. Su condición de clase, su pluma, que sobresalía, digamos, en algunos aspectos. Un gran transgresor y también un perfecto irresponsable. Realiza el viaje a los toldos ranquelinos tras una nebulosa idea de celebrar un convenio de paz que finalmente se malogra por oneroso para el Estado, según dijo el presidente Sarmiento, y por algunas extralimitaciones en sus funciones. Tanto que a su vuelta es destituido del cargo. Una obra literaria aparentemente de ficción puede ser un aporte a los rastreos que la academia pueda necesitar hacer. El caso de una excursión a los indios ranqueles, justamente, es una de ellas, donde, bueno, en esa exploración de biografías resulta un contexto adecuado y quizás a veces son los únicos que hay para poder conocer historias que no están escritas a través de los héroes ni de los próceres, sino esas historias que, recreadas de esta manera, cumplen una función mucho más amplia, que es el acercar la historia de un modo hasta emotivo. Se cree generalmente que entre los indios prevalece el derecho del más fuerte, pero no es así. Aquellas jerarquías son hereditarias. La regla solo sufre alteración cuando el cacique o capitanejo no tiene hijos ni hermanos que puedan heredar. En este caso, se hace un plebiscito y la mayoría dirime pacíficamente las cosas. Más revoluciones hemos hecho nosotros, quitando y poniendo gobernadores, que los indios por la ambición de gobernar. Mariano Rosas, el cacique general de las tribus ranquelinas, tendrá 45 años de edad. Una negra cabellera larga y lacia cae sobre sus hombros, grandes ojos rasgados, habitualmente melancólicos, otras encendidos, revelando orgullo, energía y fiereza. Cejas arqueadas, señal de irascibilidad. Una boca de labios delgados que casi nunca muestra los dientes, marca de astucia y crueldad. Caracterizan su fisonomía bronceada por la naturaleza, requemada por las inclemencias del sol, del aire frío, seco y penetrante del desierto. Las machis no querían que Mancilla avanzara y que se entrevistara con Mariano Rosas. Justamente eran ellas las que les aconsejaban de que no llevara a cabo las entrevistas porque, bueno, no eran portadores de buenas noticias y que podrían traer el mal estos conquistadores que, o estos militares que venían con la partida de Mancilla.
Y ahí hay una confrontación muy importante, digamos, porque Mariano Rosas desoye, digamos, lo que le estaban diciendo las Machi y finalmente termina accediendo y se entrevista con Mansilla. Colocado estratégicamente en Leubucó, entre las tribus de los caciques Ramón y Baigorrita, Mariano Rosas es el jefe de una confederación. Apoyando unas veces a Ramón contra Baigorrita y otras a Baigorrita contra Ramón, su predominio sobre ambos es constante. Dividir para reinar es su divisa. Mariano Rosas fue hecho prisionero allá por 1834, mientras su belicoso padre daba un balón. Fueron llevados en presencia del dictador Don Juan Manuel de Rosas. Interrogados minuciosamente, supo este que Mariano era hijo del cacique principal Painé. Le hizo bautizar, sirviéndole de padrino. Le puso Mariano en la pila, le dio su apellido y le mandó con los otros de peón a su estancia. En la estancia de Rosas pasaron algunos años trabajando duro, hasta que el amor de la familia, el anhelo de una completa libertad, despertaron la idea de la fuga. El general don Emilio Mitre, para salvar su división en 1856, tuvo que dejar en el desierto la mayor parte de su material de guerra. Painé, cacique general entonces de las tribus ranquelinas, halló un armón de municiones. Entre ellas había granadas. Un accidente hizo reventar una. El armón voló y con él Painé. Su hijo mayor, Mariano Rosas, heredó entonces el gobierno y el poder. Cuando llega Mansilla a sus tolderías, era uno de los líderes más importantes de los ranqueles. Él había vivido entre los hispanocriollos durante su infancia, fue capturado cuando su nombre era Panquitrus Warner, o War, vivió con Juan Manuel de Rosas, y por eso lleva el nombre, el apellido de Rosas, y se escapó en su adolescencia y volvió a sus tolderías y nunca más volvió al mundo de los hispanocriollos. Pero aprendió la lengua, aprendió algunas de las costumbres diplomáticas, de manera tal que fue, además de por su propia personalidad, uno de los líderes, digamos, con mayor capacidad de negociación y mayor entendimiento del mundo hispanocriollo. Los ranqueles tenían diversos niveles de ascendencia y de prestigio. Mariano Rosas provenía de la línea más prestigiosa, ¿no? De los loncos ranqueles. Y era un hombre de dos mundos también, como Mansilla. En muchos aspectos, Mariano Rosas era un hombre de dos mundos. Era hijo de una cautiva, de una criolla. O sea que compartía ambas, desde la biología, ambos mundos. Era un hombre cristianizado, o sea, había sido bautizado, nunca renunció a su fe cristiana, cualquiera haya sido el modo en que lo llevó adelante, y a su vez era un ranquel hecho y derecho, ¿no?
que demostraba todas las aptitudes y todas las capacidades de un jefe ranquel, ¿no? del máximo jefe de los ranqueles. En ese sentido, el encuentro entre Mariano Rosas y Mancilla es un encuentro que todavía tiene, a mi modo de ver, la lógica de que era posible algún diálogo, ¿no? Y de que esos mundos podían convivir, aún en conflicto, convivir y mezclarse. Haces lo que tú quieres conmigo y yo me dejo llevar. Quieres que me despeine y luego pretendes verme formal. Déjame en el desierto, que la arena y el viento me arrullarán. Pienso seguir bebiendo hasta que la noche me venga a buscar una vez más. Déjame en el desierto, que me hable el viento. Velaré en silencio hasta que la noche me venga a buscar. Rosas me pidió una audiencia privada y fui a su toldo. Permiso, don Mariano. Era la primera vez que un coronel cristiano entraba en su morada. Rosas me presentó a sus mujeres, me dieron mazamorra de leche. Comimos sin ceremonias y habló de negocios. Yo quiero la paz, hermano. Porque sé trabajar. Y tengo lo suficiente para mi familia si lo cuido. Otros no han querido verlo así. Pero yo sé convencerlos. Yo sé lo que conviene. Como yo era en aquellos momentos embajador de todo mi país, entré a explicar que el Tratado de Paz debía ser sometido a la aprobación del Congreso y no podía ser puesto en ejercicio inmediatamente. Mariano Rosas había entendido perfectamente lo que es un presidente, pero no lograba comprender la idea de Congreso. En ese momento, entendí que el pueblo comprenderá siempre mejor lo que es la vara de la ley que la ley. Los símbolos impresionan más la imaginación de las multitudes que las alegorías. Los dictadores son figuras que los pueblos crean para no tener que pensar. Ocurre que Mariano Rosas era uno de los interlocutores más importantes porque era el diplomático más hábil que tenían los ranqueles. O sea, llevaba varias décadas negociando, conocía el mundo hispano-criollo, digamos, mucho mejor que otros líderes ranqueles. El propio Panquitrús Huor, Mariano Rosas, había vivido con Juan Manuel de Rosas, el tío de Mancilla, por otra parte, durante muchos años, y sabía negociar mucho mejor. Entonces, quizá ese fue uno de los motivos por el que lo recibieron en Leuboco. ¿Por qué también los ranqueles resistieron estas políticas de avance? En general, los ranqueles resistieron, pero negociaron, ¿eh? Es decir, creo que los ranqueles son de los grupos asentados en La Pampa que mayor trayectoria tenían en negociar, por lo menos a lo largo de casi todo el siglo XIX. Y de hecho, el mismo Mancilla, cuando viene, más allá de que él se quiere entrevistar con Mariano Rosas, básicamente, pero Mariano Rosas le dice, bueno, pero también tenés que ir a ver a Baigorrita, tenés que ir a ver a Cabral. Es decir, también lo manda a ver a otros líderes dentro del grupo. Me tardo en contestar lo que viene a proponer. Porque acá hay mucha gente para preguntar. No es como con ustedes. Acá hay que consultar con los otros caciques, convencer a los capitanejos.
y preguntarle a los hombres más viejos y más sabios. Acá no es como allá. Acá. Como le decía. Acá somos todos libres. Todos libres. Como se ve, para Mariano Rosas nosotros vivimos en plena dictadura y los indios en plena democracia. No creí necesario corregir sus ideas. Por otra parte, me hubiera visto un tanto atado para demostrarle que el gobierno, la autoridad y el poder no son omnipotentes en nuestra turbulenta república. Mansilla ve a los ranqueles y ve a los caciques, a Mariano Rosas y al resto de los caciques, los ve como seres humanos. Esto hay que aclararlo porque es la época en que a los pueblos originarios se los veía como una rareza etnográfica en el mejor de los casos, ¿no? Mansilla los ve con una cultura propia, con modos de comunicarse propios, con modos de ser propios. Los ve como son desde su lógica eurocéntrica. Pero cuando describe cada uno de los caciques, uno ve que él está muy atento a las reacciones, cómo reaccionan frente a las bromas, cómo reaccionan frente a la ironía, cómo reaccionan frente a la bebida. Cada uno reacciona distinto, cuánto beben, cuánto no, si tienen algún límite respecto a eso. Todo eso lo vamos viendo en el relato, que es una reconstrucción posterior que lo va haciendo a los hechos, ¿no? Y uno puede ver ahí que en realidad lo que él está... su preocupación central ahí es no pasarse de la línea en alguno de los modos culturales propios de los ranqueles, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención a Mansilla de Rosas? Que es un extraordinario orador, a diferencia de él, dice. Pero se levanta, se mueve, levanta la voz, baja la voz, alza la voz. Sabe manejar los tiempos. Ese es en el rescate que hace de Rosas, que es un rescate afectivo. Porque después va a descubrir que en realidad Mariano Rosas necesitaba hacer todo eso para mostrarle a los indios que no estaba tan de acuerdo, porque si no, no hubiese sido posible llevar adelante el tratado. Si le mostraba de entrada a los indios, a su gente. Es decir, marca la astucia del indio, pero la astucia política del indio, que a la gente de su tribu, no se puede presentar consensuando políticas con el cristiano. Ya era de noche y el cansancio comenzaba a ganar el cuerpo. Pregunté entonces a Mariano qué le parecía aquello que acababa de explicarle. Ustedes de los huincas, siempre que han podido, nos han matado. Y mañana, si pudieran matarnos a todos, nos matarían. Nos han enseñado a tomar mate, a usar poncho fino, a tomar vino, a comer azúcar, a fumar. A usar botadura. Pero no nos enseñan a trabajar. Y nos han enseñado a su Dios. ¿Qué servicio tenemos que pagarles?
concluyó en que haríamos una junta grande en Leubucó con todos los capitanejos y allí decidirían. Yo creo y me pongo en el lugar, en ese momento, de uno de los grandes caciques, y yo creo que hizo lo mejor para su pueblo. Ni siquiera pensó en una estrategia en la cual pudiera ganar algo o ganar su derecho a estar en el lugar donde estaba. Hizo lo mejor posible para que su pueblo no fuera asesinado más de lo que era. Un descendiente de la comunidad Ranquels interiorizó al gobierno de la provincia de La Pampa, que interiorizó y motivó al Congreso de la Nación para que se sancionara una ley que obligaba al Museo de La Plata a restituir los restos de Mariano Rosas. Ese fue el trámite. Fuimos comunicados y a partir de ahí ya existía el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en conjunto con el museo se organizaron todas las logísticas, las ceremonias. Tampoco teníamos experiencia en ceremonias, por ejemplo. En el caso de Mariano Rosas le consultamos a este descendientes cómo querían la entrega de este resto que teníamos acá. Si lo querían en la caja de conservación en la que estaba o querían que construyéramos una urna. Y nos dijeron no, en la caja de conservación en la que se encuentra. Recuerdo el frío, esto era en junio, el 21 de junio, cuando fuimos a La Pampa a acompañar, bueno, ese momento que para nosotros fue muy, muy simbólico, ¿no? Ese momento yo creo que marca un momento de inflexión en la cuestión indígena en La Pampa. En cuanto a toma de posición, pero ya no solo de la comunidad ranquelina, sino de la comunidad en general no indígena de La Pampa. Una cuestión que fue aceptada, fue acompañada y fue reivindicada. Un derecho a los hermanos indígenas, pero también un derecho a los pampeanos en general. Lo que vi en el desierto no lo recomiendo. Tanta soledad lo hice para impresionar. Quisiera saber lo que vi en el desierto, no lo recomiendo. Tanta soledad lo hice para impresionar. Hasta que la noche me vea.
ya que